El cross vino, contaminó, se marchó. Ahora hay que descontaminar. Ellos presentan un proyecto que a la Dirección General no le convence, porque básicamente y en grandes números solo actúan en 300.000 metros de 1 millón de metros, y lo que la Dirección General y el Ayuntamiento quieren es que se descontamine la totalidad de los terrenos, es decir, los otros 700.000 metros cuadrados que faltan. Tenemos desde el Gobierno regional, junto al Ayuntamiento de Cartagena, una hoja de ruta muy clara para conseguir la descontaminación real de todos los terrenos contaminados que existen, no solo en la ciudad de Cartagena, sino en el resto también de la región de Murcia. Estamos trabajando para ello y, por supuesto, desde ese procedimiento de ejecución subsidiaria que iniciamos desde el Gobierno regional ante la inactividad o la inacción por parte de la empresa que ha estado operando y contaminando el hondón, hemos decidido, como digo, esa ejecución subsidiaria llevarla a cabo, y ese primer paso nos va a llevar a elaborar el proyecto de descontaminación. Para ello siempre vamos a contar con el mejor conocimiento científico, y para ello, como no puede ser de otra manera, está la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena trabajando en común para poder llevar, como digo, a esa descontaminación real de los terrenos de Cartagena.